Buenas noches, alumnas, alumnos. Un gusto saludarlos el día de hoy. Gracias por Buenas la noches, Miss. asistencia. Muy buenas noches a cada una de ustedes. Gracias también por su puntualidad. Vamos a darnos un minutito nada más para que puedan ingresar los demás participantes y así podamos iniciar la clase del día de hoy. Les comento que en esta oportunidad les tengo que dejar una actividad, así que la actividad está en función de la clase del día de hoy. Voy a compartir el tema que nos corresponde, ya pasando las evaluaciones. En este caso nos tocó la rúbrica. Ya en este módulo tendremos otra evaluación más adelante que corresponderá, ¿no?, a los contenidos que iremos conociendo a lo largo de estas fechas. Muy bien, el tema de hoy tiene que ver con las habilidades sociales, que es un tema muy interesante y que también lo hemos tocado en el primer ciclo. Así que vamos a darnos un minutito mientras esperamos. Espero que todos estén bien. Ahorita somos 29 participantes aproximadamente. Vamos a esperar a que sigan ingresando. Y como les decía, hoy día tengo que dejarles una actividad que vamos a tener un tiempo prudente para que ustedes puedan presentarlo. Así que no se preocupen por el tiempo. Lo importante es que todas las dudas que tengan, por favor, lo resolvemos en estos momentos o nos vamos a dar un cierto tiempo, unos 15 minutos antes de terminar la clase, para explicarles detalladamente la actividad a realizar. Muy bien, vamos a iniciar en todo caso. Y el día de hoy, mientras vamos esperando a las demás y los demás participantes, vamos a avanzar con esta actividad que nos va a ayudar a concentrarnos en la clase. En esta ocasión nos dice descifrar, o para descifrar el mensaje que tenemos acá, que es un mensaje secreto, tenemos que escribir la letra inicial de cada imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir colocando, digamos, si ustedes gustan, en un cuaderno o mentalmente, van colocando la letra inicial de cada imagen y así sucesivamente van a encontrar la frase o el mensaje secreto que nos va a acompañar a lo largo de esta clase del día de hoy. Muy bien, en todo caso, nos damos unos minutos para poder resolver. Mientras, Jessica y Yadira, muy buenas Inicia la tardes. primera. Claudia, muy buenas tardes. Gracias también por su participación. Recuerden, por favor, tener los audios apagados. Solamente aquellas personas que deseen mencionar algo, pues pueden levantar la manito para poder aperturar el audio. Muy bien, entonces mientras vamos esperando también a las demás participantes, lo que nos corresponde es tratar de resolver este mensaje. Claudia, te escuchamos. ¿Cuál es tu mención? Claudia. Hay que llenar es la primera, ¿no? Sí, es con la inicial de la imagen que tú ves, ¿no? Por ejemplo, Claro, ahí acá dice, hay la un. primera creo que dice hoy, que la hecha Podría ser, en todo caso, griega, cuando hoy. ustedes tengan resuelto el mensaje, lo pueden escribir en el chat. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo porque, como les decía, nos va a ayudar a, digamos, trabajar durante esta clase del día de hoy y también como una idea motivacional, ¿no? Como una frase de motivación. Buenas noches, Mariela. Buenas noches, Karina. Gracias también por la presencia el día de hoy. Así que vamos a esperar y continuamos resolviendo. Aquellas alumnas que lo tengan o alumnos que lo tengan ya descifrado, lo único que tienen que hacer es escribirlo, por favor, o en el chat de Zoom lo pueden escribir y ahí lo vamos a dar a conocer. ¿Ok? Así que tómense su tiempo, por favor, con calma. Así que aquellas alumnas, acá ya veo que hay dos mensajes. A ver, hay que continuar. Es un mensaje, a ver. Ahora sí.
Listo, recuerden que es todo el mensaje. Por ejemplo, acá he visto que en el chat me han escrito hoy. En todo caso, esa es la palabra inicial y vamos a continuar hasta la última imagen que ustedes visualizan. Ya está, a ver, alguna información, ya lo han podido descifrar. Me hace mención. Listo, alumnas, ¿la han podido resolver? Acá había visto que habían colocado hoy empieza una aventura. Ese sí, es una parte. A ver, recuerden de que si ustedes tienen descifrado el mensaje, lo pueden escribir en el chat. Con eso nos van a ayudar bastante. Recuerden que empezamos un nuevo mes y también eso nos motiva, ¿no? Con nuevos proyectos. A ver, Rosy Juliana nos dice. Muy bien, gracias, Rosy Juliana. Vamos a esperar qué es lo que mencionan las demás compañeras. Recuerden que es muy importante visualizar todas las imágenes y con ello vamos a tener una mejor, digamos, una mejor comprensión de estas imágenes que les estamos mostrando. Entonces, Rose ya nos dio un gran alcance de este mensaje. ¿Quién más desea escribir? Mientras vamos aumentando, ya somos 46 participantes. Misita, buenas noches. Buenas noches. Ve, empieza, no puede ser Misita, porque empieza, tiene siete palabras, aquí son 8 cuadritos. Pero recuerda que tienes la E de estrella, la M de mariposa, la P de pelota, la I de iglesia, la E de espada, la S o Z de zapato, de araña, Ajá. ¿Ah? Y entonces tiene sería, ocho hoy, tiene. Hoy empiezas. Ajá. Ya, y de ahí van completando. Entonces, ahí con calma puedas visualizar mucho mejor, querida Magal. A ver, listo, ¿quién es más? Nirvana también, muy buenas noches. María Córdoba, gracias por la presencia. Karina, también recuerda, hoy empiezas una aventura digna del ver, digna del superhéroe que eres. Recordemos de que todos los días es una gran aventura. Y vuelvo a recalcar, es muy importante que observen bien las imágenes y que puedan complementar con la inicial de esa imagen. Así es, gracias también. Jessica también nos menciona el mensaje, ¿no? Y el mensaje va en
en todo sentido para que nosotros dos podamos seguir avanzando y siguiendo nuestros objetivos, las metas que nos quedamos plantear. Entonces, Jessica también nos dice la misma frase, ¿no? Hoy empiezas una aventura digna del superhéroe que eres. Todos somos o tenemos poderes, tenemos talentos, tenemos capacidades que nos diferencian de las otras personas, ¿no? Así que lo importante es que cada habilidad, cada capacidad que podamos tener, hay que poner en práctica, no hay que dejarlo de lado o ocultarlo, ¿no? Si somos, tenemos algunas destrezas importantes, significativas, seguir demostrando. Amelia también, gracias Amelia también por la información, excelente. Yo espero que las 46 participantes, o las 46, 45, 44 personas que estamos presentes, a excepción de, bueno, de la docente y de la mentora que también nos acompaña el día de hoy, podamos también resolver esta, digamos, acertijo, podríamos considerar, adivinanza, percepción visual, ¿no? Completando, ¿no? Y nos ayuda muchísimo a centrarnos en la clase, en este mes y a los proyectos que deseamos. Merlinda también, oye, empiezas, Merlinda, ¿ya? Así que podemos descubrirlo y si ya lo tenemos realizado, vamos a continuar y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Recuerden que esta información lo pueden también descargar de la plataforma. Recuerden que siempre se comparte y ustedes lo pueden descargar y cuando gusten puedan llenarlo, ¿no? Imprimirlo y llenarlo como a ustedes les parezca. Muchísimas gracias. Vamos a ver acá también. Karen también lo realizó, gracias Karen, Tania Flores, Doris Jenny Feliciano, Sara Surco. Hoy empieza Sara Surco, ajá, Amelia también, también quienes más están. Listo, listo, vamos a continuar. Y como les decía, gracias Nieves, también lo has hecho excelente. Vamos a comenzar con la clase del día. Berta Solís lo hizo, hoy empiezas Berta, Dalila también, Doris Jenny, también lo hiciste, gracias por la por el tiempo, ¿no? Porque eso también nos toma cierto tiempo y concentrarnos en lo que estamos visualizando. Geraldine también lo ha podido realizar. Entonces recordamos un poquito sobre este tema de habilidades sociales. Son un conjunto de comportamientos aprendidos, es decir, que lo vamos aprendiendo en función de las experiencias que tenemos desde que somos pequeños, que incluyen aspectos a nivel de conducta, cognitivos y afectivos. Entonces tiene que ver con nuestro comportamiento, cómo o qué es lo que pensamos y también a nivel de cómo lo podemos expresar. Y esto permite que el niño pueda percibirse a sí mismo y a los otros de un modo más integrado, adquiriendo para ello, en este caso, una competencia social. Igualmente que nosotros los adultos, ¿no? Como adultos también tenemos marcados estas habilidades sociales, que nos va a ayudar a desenvolvernos según el entorno donde estamos interactuando, ¿no? Donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, esos entornos pueden ser nuestra casa, el lugar donde estamos laborando, la parroquia también, a tal vez a donde yo acudo, el comedor donde yo estoy asistiendo, la junta directiva, el caserío, donde yo me estoy desenvolviendo, yo estoy llevando todo lo que yo he tenido que aprender a lo largo de mi vida, ¿no? Y lo estoy poniendo en práctica. Si bien es cierto, a veces las habilidades sociales implica que tengo que decir lo que sienta, lo que piensa, pero sin ofender, recordemos que hablamos de la asertividad, la manera de la cómo nos comunicamos, que es la escucha activa también, el tema de los valores, la toma de decisiones, las habilidades sociales es amplio en general y que de una otra manera lleva un constante aprendizaje. Vamos a continuar. Buenas noches, Juanita, gracias por venir, excelente. Daniela también, gracias. Luz Elena, gracias. Nancy también lo has hecho. Gracias, qué bueno que estén presentes. Recuerden que después nos vamos a dar 15 minutos para explicarles la actividad que van a realizar y que van a presentar en función de lo que ustedes están visualizando. Entonces, también recordemos
estamos en la parte de la introducción, que la falta de o el escaso desarrollo de las habilidades sociales, voy a borrar lo que tenía acá, puede ser algo doloroso para las personas, ¿no? Porque no se sienten cómodos o no se sienten a gustos y que obviamente se sienten distintos o diferentes a las personas que tienen ese desarrollo más elevado, ¿no? Es más notorio también. Recordemos que nosotros vivimos en sociedad. Es parte de nuestra naturaleza estar, digamos, interactuando con otras personas. Desde que vamos a cortar el pan, desde que vamos al mercado, desde que vamos a en el medio de transporte, estábamos interactuando con otras personas, ¿no? Tal vez en muy corto tiempo, pero estamos interactuando. Entonces, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás personas es algo importante para una vida emocionalmente sana. Y eso tiene repercusión en los demás. Recordemos que nuestros ámbitos o nuestras áreas donde nos vamos desenvolviendo tienen que ver con él a nivel escolar, laboral, sentimental, personal, etcétera. Donde yo estoy desenvolviendo, donde es mi entorno, nos ayuda y nos favorece muchísimo. Vamos a continuar. Judith, gracias, también lo has hecho muy bien. Te felicito. Vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son los niveles de habilidades sociales? Esto, este cuadrito, si bien recuerdo, creo que también los compartí cuando estábamos en primer ciclo. Solamente vamos a hacer un breve repaso. En cuanto a los niveles, tenemos 6 niveles de habilidades sociales. El primer nivel tiene que ver con las habilidades sociales básicas, de las cuales podemos mencionar que implica el saber escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a las otras personas y dialogar. También tenemos lo siguiente, las habilidades sociales avanzadas, donde se enmarcan, voy a mencionar algunas nada más, el pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir también las instrucciones, disculparse, convencer a los demás, ¿no? Las habilidades afectivas es donde la persona puede conocer y expresar los sentimientos, los propios sentimientos, comprender y respetar los sentimientos de los demás, enfrentarse al enfado, el auto resolver el miedo, también el autorrecompensarse, ¿no? El darse premios, el comprarse o darse ese gusto o ese detalle que también se merece, ¿no? Y también tenemos las habilidades alternativas a la agresión, como por ejemplo el pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, responder a las bromas, entre otros. Habilidades para enfrentar, hacer frente al estrés, que es muy común en estos tiempos, formular y responder una queja, demostrar deportividad, resolver la vergüenza, enfrentarse a una conversación difícil y también a las presiones que el grupo pueda ejercer. Y las habilidades de planificación, que implica tomar decisiones, pensar sobre la causa de un problema, conocer las propias habilidades, concentrarse en una tarea. Entonces, a manera general, hemos visto los niveles de habilidades sociales que, si bien es cierto, nosotros nos estamos desempeñando o estamos teniendo estos niveles y subniveles, eso hace de que nuestra vida social se haga, pueda tener ese grado de satisfacción que pueda presentar la persona. Habrá personas que consideran que no tienen todas estas capacidades, ¿no? Y que les cuesta, digamos, formular una queja, que les cuesta disculparse o dar las gracias, que les cuesta, recabar información, expresar sus sentimientos, ¿no? Pero sí lo podemos mejorar, sí se puede mejorar, si la persona tiene la voluntad, tiene la iniciativa de quererle darle otro sentido a lo que es su vida, sí, de hecho se puede ir mejorando, ¿no? Pero todo va a depender de uno mismo, del grado de voluntad que le pueda poner a las cosas. Vamos a visualizar un video muy interesante que nos va a hacer mención sobre este tema. Acá les comparto el link, el enlace para que ustedes puedan visualizar si es que A o B no tengan la oportunidad en estos momentos de poderlo visualizar. Recuerden que el material se comparte
y luego ustedes puedan descargarlo, ¿ya? Voy a compartir el sonido. Bienvenidos, en este video hablaremos sobre las habilidades sociales del docente. Dada la naturaleza social de los seres humanos, la escuela se convierte en el escenario de relación social en la búsqueda de los logros educativos, donde el docente organiza, genera y regula la comunicación. Así, es importante que distingamos la forma en que los docentes despiertan la motivación de los estudiantes. Quienes prefieren que en la disciplina los profesores tengan buen control, sean equitativos y no pongan castigos inmoderados. En la instrucción necesitan maestros que les expliquen, les brinden soportes con temáticas interesantes y que en cuanto a la personalidad manejen una actitud jovial, abierta, un entorno de confianza en el que muestren interés por el alumno. Luego entonces en la comunicación pedagógica los docentes deben emplear distintos lenguajes de acción, icónicos, corporales y verbales y el lenguaje no verbal, que es el que genera más impacto en los alumnos. En cuanto al lenguaje verbal, podemos distinguir los elementos lingüísticos como la fonética, la morfología, la sintaxis, la dialectología. Y en cuanto al lenguaje no verbal, podemos distinguir los elementos paralingüísticos como el uso del tono de voz, la locución, el ritmo, la dicción. Elementos corporales como los gestos, las emociones, los movimientos, la relación del cuerpo y el espacio, la forma de agrupar, la presentación personal y aspectos de tipo cultural como la pragmática y la intencionalidad de los mensajes que se dan en el aula. Así, en el lenguaje corporal, el docente debe manejar una fluidez, usar variedad en su estilo comunicativo, contacto visual, tener un lenguaje claro, usar matices, interrogar, manejar paciencia, la reiteración según el tema y generar una relación de confianza y empatía con los alumnos. Para promover la comunicación debemos evitar los juicios de valor, mostrar preocupación, hacer vinculaciones positivas, el error como oportunidad formativa, hacer escucha activa, tener proactividad y promulgarla, asertividad, alfabetización emocional y crecimiento y reflexión personal sobre la práctica docente. Planear, usar y promover actos comunicativos eficientes no solo permite el alcance de los objetivos educativos, sino que ofrece la oportunidad para crear ambientes de aprendizaje e intercambio mutuo entre docentes y alumnos, lo que contribuye al crecimiento personal y otorga pertinencia y relevancia al acto educativo. Gracias. Entonces, por su atención. Hemos podido visualizar la importancia de cómo el docente pueda manejar también sus habilidades sociales, ¿no? Recuerden que ustedes ya están en un tercer ciclo, algunas ya tienen mayor experiencia porque ya tienen la práctica, tal vez otras o otros todavía no, pero lo importante es que en este proceso vamos mejorando, ¿no? Tal vez no cambiamos totalmente, pero vamos mejorando nuestras intensidades a la hora de comunicarnos, de expresar lo que uno siente. Recuerden qué tan importante es el lenguaje verbal y no verbal en nuestras comunicaciones, más aún de nuestros niños, porque ellos están pendientes de todo lo que nosotros podamos decir o hacer, ¿no? Y está pendiente de todo. Nos hacen siempre una evaluación, una observación constante, no solamente los niños, sino también las familias que los acompañan. Y también un punto muy interesante, y es que creo que estén muy pendientes de ello, ¿Por qué se debe enseñar las habilidades sociales, ¿no? Porque es importante trabajarlas desde que son pequeños. Entonces, es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales son importantes o son necesarias y que se presentan generalmente, ¿no? Al inicio del desarrollo de la infancia. Y con ello contribuye mucho al desarrollo social, al desarrollo psicológico y también a la adaptación. Entonces, las habilidades sociales son un eje fundamental para todo lo que se va a venir desarrollando más adelante. Entonces, desde nuestras instancias como docentes podemos hacer mucho en nuestras aulas, en nuestras clases, ¿no? No solamente con los niños, sino también con los padres de familia. Según autores, la baja aceptación personal, el rechazo, el uso de estrategias desadaptativas para resolver conflictos o tal vez el aislamiento social son consecuencia de no disponer de destrezas sociales
que no se han desarrollado de una manera suficiente. Al hablar de algunas estrategias desadaptativas, hacemos mención a aquellos comportamientos o conductas donde los niños o adolescentes no pueden manejar bien, digamos, sus emociones, su conducta ante un rechazo, ante una negación, ante algo que no le haya podido salir bien, ¿no? Y generalmente tienden a llorar, a desesperarse, a romper las cosas, a tal vez golpear a un compañero, entre otros. Entonces, no canalizan muy bien y no saben cómo expresar o resolver una situación conflictiva. Entonces, unas buenas habilidades sociales están en relación a, digamos, una más alta popularidad, rendimiento académico y a un aumento de la autoestima. Caso contrario, una baja, digamos, desarrollo en cuanto a las habilidades sociales genera también baja autoestima, baja percepción de sí mismo y obviamente genera cierto tipo de, entre comillas, problemas al niño, al adolescente que no está manejando bien o adecuadamente estas habilidades sociales. Recordemos también que las relaciones sociales, el tema de los compañeros, de la amistad, no pueden separarse también del manejo de las propias emociones, más aún cuando son adolescentes. Cuando son adolescentes, los chicos van a regirse mucho del grupo, de lo que fulanito, menganito hacen o cómo visten, ¿no? O de los mensajes de los programas de la TV, o de lo que ellos puedan escuchar, no sé, en radio, o puede ser a través de YouTube, ¿no? Recordemos que ahorita la tecnología ha abarcado diferentes áreas en los adolescentes. Y en el caso de los niños, siempre y en la medida de lo posible, debería estar bajo supervisión de los padres de familia, ¿no? Ahí tendríamos que manejar mucho el tema de pautas de crianza y yo les recomendaría también muchísimo que si en algún momento ustedes tienen alguna reunión con sus padres de familia por X temas, puedan también tocar el punto de algunas sugerencias para incentivar, digamos, buenos comportamientos, reforzar conductas positivas, el control del uso de la tecnología en este caso, ¿no? Entonces nos va a ayudar muchísimo a que lo que nosotros tengamos como objetivo en cuanto a las habilidades sociales pueda mejorarse también, no solamente con el niño, sino también con la familia. Hasta acá, ¿alguna inquietud, alguna duda? Me hacen mención. Ok, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna inquietud? Si desean comentar algo, recuerden que pueden levantar la manito para poderlos escuchar. Listo, miren, ya estamos 50 personas. Qué bueno. Entonces, ¿alguna inquietud? ¿No tienen nada todavía? Listo, muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando. Listo. Entonces, algunas habilidades sociales que se desarrollan en la etapa preescolar, lo que nosotros estamos, o la gran mayoría, interactuando, ¿no? Con niños de 3 o de 2 hasta los 6 años de edad aproximadamente, y son necesarias para el ajuste social, son la toma de turnos, el compartir, el ayudar, el escuchar, expresar verbalmente, en todo caso, los sentimientos, establecer un manejo o un autocontrol y también tratar de controlar algunas conductas agresivas. Recordemos que cuando son más pequeños todavía, aquellos niños de 2 a 3 años, les cuesta, no más que todo agresividad, verlo como la manera que todavía no controlan sus impulsos. Y muchos niños, y me imagino que a usted les ha pasado, de que están con algunos temas de que muerden, de que arañan, de que peñizcan, de que jalan, ya sea al compañero, ya jalan el juguete que ellos querían, etcétera, ¿no? Porque todavía no manejan en todo caso ese control. Y eso a la medida que va creciendo va disminuyendo, ¿no? Y también no solamente el tema de crecer, sino también a la madurez que puedan tener. Y esos son algunos de las habilidades que se van desarrollando en esta etapa preescolar. Entonces, también a veces hay que tratar de incidir, ¿no? En nuestras actividades, por ejemplo, la toma de turnos o la espera de su tiempo, ¿no? Si es que un compañero le tocó un juego que termine, sigue con el compañero, ¿no? Con el siguiente. O dependiendo del juego,
del columpio, de la rabaladera que están, los chicos también puedan esperar su turno, el hecho de compartir, tal vez algún útil escolar, alguna actividad en concreto, un trabajo en equipo, también es muy importante que se puedan ir estableciendo como objetivos dentro de nuestras aulas. Y yo recalco mucho el tema de sus normas de convivencia, ¿no? Eso es un eje muy principal y no solamente por el hecho de, digamos, pasar una asistencia o la lista o reforzar como algo permanente, sino que nos ayuda a implementar o tratar de promover estas habilidades sociales de manera indirecta, ¿no? Entonces, siempre es bueno que sus normas de convivencia estén visualmente enmarcadas en sus aulas, en sus agendas, que siempre haya un repaso de estas normas. Nos va a ayudar muchísimo a, digamos, establecer los límites también que podamos tener dentro de estas aulas y también los premios que puedan tener, ¿no? Las felicitaciones y algunos, entre comillas, restricciones o castigos que se puedan establecer si es que no se cumple con lo que se había quedado como acuerdo. Vamos a seguir avanzando. Y listo. En todo caso, acá vamos a visualizar cuáles serían aquellas habilidades sociales básicas en los niños. Recordemos que hablamos de niños que están entre los 2, 3 años de edad hasta los 5, 6 años aproximadamente, ¿no? Toda la etapa linda de la infancia, ¿no? Todo lo mágico, lo creativo que pueda demostrar y que le podemos brindar a los niños. Uno es el apego, ¿no? Que es la capacidad para establecer lazos afectivos con otras personas. Y generalmente ese lazo dentro de las escuelas se forma con las mises, con las auxiliares o también entre los mismos compañeros, ¿no? La afinidad con una compañerita o compañerito hace de que ese apego se vaya estableciendo. La empatía, ese término que siempre utilizamos, que es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y también entenderlo. Entonces también se está desarrollando la empatía. La asertividad, que es la capacidad de defender sus opiniones sin dañar a los demás. El autocontrol, que es la capacidad de reconocer y controlar sus impulsos. Como les decía hace un momento, ¿no? Tal vez el autocontrol en niños de 2 a 3 todavía no lo podamos visualizar, pero más a profundidad podemos ya darlo a visualizar o ser más receptivo a partir de los niños de 4 años en adelante, ¿no? Donde ya tiene mayor uso de su conciencia, de su lógica, y puedan ya también reconocer y diferenciar lo que está bien y lo que está mal, de lo que pueda tener como consecuencia si es que hace algún tipo de actitud. Entonces, ahí vamos a ir recordando el tema del autocontrol. También la resolución de conflictos, que es la capacidad que se tiene para poner en práctica sus conocimientos y habilidades para obtener la solución ante un tema X, ¿no? Recordemos que los niños tienen soluciones muy prácticas, muy sencillas, ¿no? A comparación de un adulto que se hace todo un enredo en la cabeza. Los niños tienen situaciones muy puntuales y sí, pues muy creativas también para la resolución de conflictos. Y otra habilidad social muy importante y básica en los niños tiene que ver con la comunicación, que es la capacidad de expresar y escuchar a los demás, ¿no? Cosa que acá a veces como adultos nos cuesta un poquito, pero creo que ya estamos mejorando en tal sentido de la comunicación, que es para darse esa comunicación, no es solamente que una persona hable, sino que sea mutuo, ¿no? Que se dé esa escucha activa y que obviamente, vuelvo a recalcar, se dé una retroalimentación y que ambas personas o la persona y el resto de personas puedan interactuar. Eso va a ser más preciso llegar, ¿no? Y tener la comprensión de lo que uno quiera estar informando o de lo que queremos compartir. Así que esas son las habilidades básicas en cuanto a lo que podemos resaltar en los niños. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor no duden en escribir.
¿cómo desarrollar las habilidades sociales en los niños? Muchas veces tal vez nos podamos hacer estas preguntas, ¿no? Recordemos que acá estamos viendo, o este curso tiene que ver con el desarrollo personal, en este caso, y ya es a nivel docente, y también cómo puede influenciar en mis alumnos. Entonces, al hablar de habilidades sociales, se aprenden y recuerden, se desarrollan a través de estos procesos. Uno, la experiencia directa. Es decir, que los niños estén rodeados de personas desde una edad muy temprana. Comienzan a imitar, a, digamos, realizar las conductas sociales. Desde el niño que saluda, que te dice hola, que te manda un besito volado, que te dice chao, eso ya es una manifestación de una habilidad social. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Y hay muchos niños en la actualidad que están yendo a el servicio de cuna, del pronoí, de guardería, etcétera, ¿no? Y que desde ahí vemos desde muy pequeñitos van interactuando con otros niños, con otros adultos que no son su familia y que hace de que esta experiencia sea, digamos, reconocida y vivida a temprana edad. La imitación. Ellos definitivamente van a imitar aquellas conductas que observan en los adultos más cercanos. Pero no solamente las conductas, también van a aprender de estos la manera de interpretar las situaciones y también hasta de sentirse en determinados momentos. Así que es muy importante que nosotros como adultos, en este caso, somos personas de apego, somos personas cercanas a ellos, podamos dar una mejor imagen en cuanto a nuestro lenguaje, a nuestra manera de expresar, a nuestros ademanes o actitudes que podemos dar a conocer con nuestros pequeños. Recuerden que ellos todo van a imitar de lo que van a ver en sus docentes. Así que resaltemos y hay que darnos cuenta si en algún momento estamos limitándonos. Por ejemplo, habrá muchas situaciones donde se nos puede escapar ciertas cosas, ¿no? Alguna palabra inadecuada, algún gesto inapropiado, alguna broma que no era adecuada, tal vez. Así que es muy importante recordar de que cuando estamos con los pequeños nos centremos en lo que yo voy a transmitir. Por ejemplo, acá les pongo tal vez otra situación que nos puede suceder en cualquier momento, ¿no? Ante una situación de un temblor, de un sismo, lo que nosotros como docentes tenemos que sí o sí mantener la calma para transmitir esa calma a los demás, ¿no? Más que todo en los pequeños. Así que hay que tener bastante, digamos, cabeza fría en ese momento, ¿no? Para tratar de manejar la situación. Tal vez muchos de ustedes sientan tal vez algún tipo de temor, algún tipo de, digamos, de actitud, tal vez salgan corriendo, desesperados, ¿no? Pero recordemos que cuando estamos con pequeños, con niños, tenemos que controlar y manejar la situación, sea como sea, para que eso los niños lo puedan ver. Si yo me desespero, los niños también se van a desesperar. Así que hay que ser siempre, en la medida posible, la cabeza y dar el buen ejemplo a los niños que están en nuestro entorno. Otra situación muy importante donde se va a desarrollar las habilidades sociales tiene que ver con los refuerzos. En sí, los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de los adultos, en este caso, su padre de familia o docentes, y también de sus compañeros, de los mismos niños, que van a hacer que los niños desarrollen determinadas conductas y otras no. Entonces, ¿qué tan importante es el uso de palabras adecuadas, no? Esas palabritas de halago, de aliento, de motivación, pueda, digamos, avivar, motivar y seguir incentivando al pequeño, ¿no? Podamos utilizar los refuerzos sociales o esos refuerzos a través de palabras o también algún refuerzo de tipo material, como los stickers, las caritas felices, no sé, tal vez un detallito que se pueda dar a cierta, en cierto momento, etcétera. No siempre es bueno trabajar este tipo de, digamos, procesos que nos va a ayudar mucho en cuanto a las habilidades sociales. Entonces, para recordar, tiene que presentarse la experiencia directa, la imitación y los refuerzos, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo en este caso de fomentar. ¿Cuáles serían las habilidades sociales que los niños necesitan? Los niños necesitan mucho de nosotros, vuelvo a recalcar, para que ellos puedan imitar.
sí o sí los niños van a imitar lo que ellos ven, y lo ven en casa y lo ven en aula, ¿no? Entonces, lo que se les puede mencionar son algunas de las habilidades que ustedes, y quiero que tomen en cuenta ello, puedan también tener para que puedan ir presentando. Y si no lo tienen, tratemos de trabajar un poquito más. Uno es el compromiso, expresar los sentimientos, pensar antes de actuar o de hablar, el pensamiento flexible, no ser muy rígida, ¿no? También es bueno soltarse un poquito, discrepar, dialogar, discutir con respeto, mostrar empatía, la actitud positiva, seguir instrucciones, el autocontrol, el autodefensa, usar estrategia de superación, lidiar con el enojo o con la frustración que también pueda pasar, entender elecciones, tener esa imagen positiva de sí mismo, expresar ideas, pensamientos y sentimientos, ver y también valorar el punto de vista de la otra persona, respetar turnos, como se les había mencionado, entender también el espacio personal de él mismo y también de otras personas, apreciar las diferencias, mantenerse en calma en momentos de que estamos estresados, ser reflexivo, crear soluciones. Ante un problema, recuerden, hay diferentes soluciones. Muchas veces nosotros nos centramos en el problema y nos hacemos más junto con el problema y no buscamos salir. Así que la idea es que los chicos y ustedes también puedan crear soluciones, ¿no? Entonces, el lidiar también con los problemas, tratar de compartir, entender entre otro tipo de habilidades que los niños puedan ir desarrollando en compañía de ustedes. Los niños desarrollan, ustedes también lo van a ir desarrollando. No solamente el niño va a aprender, sino también ustedes. Así que el tema de habilidades sociales es muy interesante, es muy amplio también, pero va a depender mucho de ese compromiso, como pueden ustedes visualizar, de ustedes para una mejoría, ¿no? En cuanto a las actitudes, y obviamente van a sentirse mucho mejor, más aliviados. Y también va a depender de ustedes. Entonces, para observar y reforzar conductas, acá se les menciona algunos ejemplos y también alternativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las conductas de escuchar, de la conversación, de preguntar, de describirse, de describir a otra persona. Por ejemplo, tenemos algunas situaciones, ¿no? En el número uno, el niño ni asiente con la cabeza, ni te mira, te da la espalda en todo momento. Vamos al siguiente, el número dos, el niño asiente con la cabeza, mira la cara, pero no mantiene la atención. El número tres, el niño asiente con la cabeza, mira la cara, mantiene la atención poco más de un minuto. Y acá sería lo, digamos, adecuado que el niño asiente con la cabeza, mire a la cara, mantiene 5 minutos seguidos la atención. Entonces, vamos de menor intensidad a una mayor complejidad. Y es lo que se pretende en estos temas muy puntuales, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere resaltar o trabajar con los pequeños? Por ejemplo, al tema de describir a otra persona, vamos de menor intensidad, es solo dice el nombre o tal vez otro monosílabo para presentar a otro. A nivel 2, él presenta a otro con 2 o más palabras. A nivel 3, presenta a otro con una frase completa. Y el 4, presenta a otro con más frases de 2 palabras, o sea, más de 2 frases, ¿no? Va a tener una mayor descripción, una mejor presentación de la otra persona. Recordemos, vamos de menor grado a mayor grado. Acá otras conductas que también se puedan presentar, dar las gracias, disculparse, seguir instrucciones, pedir ayuda, van de menor intensidad a mayor complejidad, ¿no? Va a depender mucho. Yo les sugeriría también muchísimo que ustedes evalúen cómo están sus pequeños en cuanto a sus habilidades sociales. Recordemos que si esperan su turno, si pueden dar las gracias, si pueden compartir, si ayudan, si respetan al compañero también, eso nos va a ayudar muchísimo para encuadrar qué es lo que queremos seguir reforzando en este tema de las habilidades sociales y no solo verlo en la hora de tutoría. Entonces, acá algunas estrategias para mejorar nuestras habilidades sociales
En general, vamos a dejar de lado un ratito a los niños, pero a nivel general, siempre iniciar un saludo correctamente, dar y aceptar cumplidos, nos va a ayudar muchísimo también a aprender a activar la mirada, es decir, ¿no? El tema de conversar, de dialogar, siempre tiene que ver con ese contacto visual. Si no hay ese contacto visual, va a ser difícil, ¿no? Que pueda haber esa atención y que obviamente pueda haber esa comprensión. Entonces, usar un lenguaje corporal que diga sí o no según sea necesario. Recordemos que el lenguaje corporal es muy importante y obviamente es lo que resalta, no solamente nuestras palabras, sino también cómo yo lo expreso con mi cuerpo. Solicitar ayuda, participar en conversaciones y usar un lenguaje expresivo para demostrar nuestros sentimientos. Estas son algunas de las estrategias para mejorar nuestras habilidades sociales. Nos va a ayudar muchísimo para que ustedes los puedan poner en práctica. Yo acá les pregunto, en todo caso, qué otras, digamos, sugerencias o ideas pueden mencionar para mejorar las habilidades sociales. A ver, aparte de lo que yo les estoy mencionando, ¿qué otras sugerencias ustedes puedan brindar? Si gustan, lo pueden escribir en el chat. También, si gustan, pueden levantar la manito. Lo importante es que acá podamos participar de este tema. A ver, voy a revisar en el chat. La última que nos respondió el... la primera dinámica fue Judith Angélica Barco Córdoba. Gracias, Judith, también por la, digamos, el tomar ese tiempo, ¿no? De hacer este mensaje. A ver, ¿qué otras sugerencias ustedes podrían brindar para el trabajo de las habilidades sociales en ustedes? Gracias. Por ejemplo, Judith nos dice, gracias, el dar las gracias es muy importante. Y eso nos abre también muchas puertas, así que a ti también, Judith, gracias. A ver, ¿qué más nos pueden mencionar? Karen Tania nos menciona, gracias. Respetar las opiniones de los demás, escucharlos también. Excelente, también es muy importante, ¿no? Respeto. Recordemos que las habilidades sociales se van enlazando con otros temas, con los temas que ya hemos visto. Entonces, sí o sí, tiene que ver con los valores, ¿no? Como nos menciona Karen, gracias también, con la escucha también, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra información? ¿Qué otra sugerencia nos pueden brindar? Recuerde que su participación es muy importante y nos ayuda mucho a, digamos, ser más dinámica la clase y a comprender mejor también la información. Claudia Araceli, te escuchamos. Bueno, hacer Smith, por ejemplo, la Miss, le contar, forma grupitos pequeños, ¿no? Uh-huh. Digamos, tú, Luz, con Adriana y otra niña más juegan. O sea, darles juegos, pero de 3, 4 integrantes para que así se integren más, tengan más, uh-huh, ¿no? Una vida social. Así es, Claudia, excelente. Entonces, el hecho de formar pequeños grupos o parejas para que puedan, digamos, trabajar en equipo, y lo importante es que también vamos rotando. Gracias, Claudia Araceli, te felicito. Acá también visualizo los comentarios en el chat y nos menciona, a ver, me quedé con Caroline, utilizando un tono de voz adecuado es muy importante, no gritar, sino hay que utilizar un tono de voz que sea adecuado, ¿no? Para los pequeños, más aún si son pequeños. Y bueno, si son adultos, ya medirnos también. Nancy nos menciona tener una escucha activa. Gracias, Sara Surco, respetar a los demás. Y la humildad es muy importante para salir adelante. Y eso habla de nuestra propia personalidad. Wendy nos dice discrepar de forma pacífica. Así es, excelente. Esto, Gilda, ayudar a la persona que nos necesita. También es el grado de empatía, de solidaridad que le podamos brindar a esa persona, ¿no? Dalila nos menciona enseñarle los valores que son importantes, el respeto, que todos somos iguales, también el derecho a, bueno, el trabajo de la igualdad, ¿no? También es muy importante. Gracias. Wendy también nos menciona
definir y alcanzar metas personales, y eso nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo. Gracias, Wendy. Merlinda nos dice, debemos ser tolerantes con los niños, tratarles de entender. Sí, es muy importante, Merlinda, ello. Y más aún, tal vez con ustedes podamos tocar este tema de tener mayor tolerancia con los niños con alguna condición diferente que podamos tener en nuestras aulas, ¿no? A veces se nos va la paciencia, o aquellos niños que no nos entienden el mensaje y nos vamos desesperando, ¿no? Es trabajar algo con calma. Recordemos de que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. Magali también nos menciona, Magali Ramírez nos dice, dar y compartir, ayudar a otras personas, elogiar empatía y solidaridad. Gracias, Magali Ramírez. Wendy también nos dice establecer y desarrollar relaciones positivas. Karen también nos hace mención de que iniciar una conversación da las gracias, ser empáticos. Gracias, Tania, también por la participación. Así que lo importante es que también nosotros nos hagamos una pequeña autoevaluación y decir, sí, pues tengo estas habilidades o no las tengo, me están faltando desarrollar. Entonces, tratar de poner en práctica. Y vuelvo a recalcar, ¿no? Uno se va a sentir súper bien o no, va a depender mucho de cómo uno lo va percibiendo, ¿no? De cómo las otras personas también te van tratando. Si tú eres muy cortante, las otras personas también van a ser muy cortantes. Si tú eres solidaria, obviamente todo va a ser retribuido, ¿no? Tratemos también de evaluarnos en tal sentido y vuelvo a recalcar, va a depender mucho de la motivación y el compromiso que podamos tener para seguir desarrollando nuestras habilidades sociales. Esto es muy importante, las habilidades sociales no se terminan, no tienen un tiempo de caducidad, va a seguir evolucionando en función también de nuestras evoluciones, ¿no? De nuestro desarrollo, de nuestros cambios, de nuestras situaciones. Elizabeth Quesada también menciona que incrementa tu asertividad, incluyendo sus necesidades del niño y también la parte emocional. Gracias también, felicito también su participación. Entonces, acá quiero que presten mucha atención, por favor, porque en función de lo que hemos estado conversando sobre este tema, va a partir la actividad que ustedes van a realizar más adelante. Así que presten mucha atención, si no lo pueden visualizar, recuerden que el enlace los estoy compartiendo y luego pueden volverlo a visualizar en otro momento. Juegos para estimular las habilidades sociales. Las habilidades sociales son importantes para que podamos relacionarnos con los demás de forma adecuada. Por eso te invito a jugar con amigos o con tu familia para que puedas divertirte. Primera actividad. Una persona será la encargada de poner música. Cada vez que la música se detenga, los participantes se deben abrazar. Elegirás a uno de tus compañeros para que puedas abrazarlo. Segunda actividad. Deben realizar un dibujo en equipo, es decir, cada participante realizará una parte del dibujo. En conjunto deben decidir la temática a dibujar. Puede ser la playa, el campo, el bosque o lo que tú quieras. Tercera actividad. Los participantes se ponen espalda con espalda y de esta forma se deben desplazar, bailar y cantar. Cuarta actividad. Cada participante escribirá una carta con las cualidades de otra persona. Deben adivinar de quién se trata. Deben ser solo cualidades positivas. Quinta actividad. Elaborarán un collage de sueños, proyectos y metas familiares en conjunto y lo pegarán en un lugar visible de la casa.
sexta actividad. Con un ovillo de lana expresarán virtudes de los demás participantes. El primero, en empezar, tomará la punta del ovillo y sin soltarla dirá una virtud de la persona a la que le lanzará el ovillo. Y así seguirán todos los participantes. Séptima actividad. Cada participante debe tener una foto de cuando era muy pequeño. Detrás de la foto escribirá todo lo que le gusta, lo que sueña, lo que le gusta hacer y lo que lo hace feliz. Octava actividad. Cada participante posará para una foto imaginaria, expresando en su rostro una emoción diferente. Los demás participantes deben adivinar de qué emoción se trata. Novena actividad. Cada participante actuará imitando gestos y movimientos de otros integrantes. Todos deben intentar identificar de quién se trata. Última actividad. Cada integrante realizará un dibujo de otro de los participantes y explicará por qué lo ve de esa forma, escribiendo alrededor del dibujo todas las virtudes de esa persona. Espero que te haya gustado este video y que puedas realizar estas actividades que son para estimular tus habilidades sociales. Muy bien, entonces son actividades muy entretenidas que lo podemos también adaptar en relación a nuestros pequeños. Blanca Díaz Mego nos dice aprender a escuchar a las demás personas, es muy interesante. Jane nos dice enseñar a los niños que tienen que aprender a mostrar gratitud con los demás compañeros. También es muy importante desarrollar este tema. Nos va a ayudar muchísimo en el trabajo de las habilidades sociales. En todo caso, en esta parte podemos concluir que las habilidades sociales no son inherentes al niño, ni tampoco constituyen una característica de su propia personalidad. Se adquieren y aprenden progresivamente a medida de que los niños se socialicen mediante la combinación de un proceso de desarrollo y también de su aprendizaje. Es decir, que a cada edad el niño va interactuando con otros niños, va interrelacionándose, va a compartir experiencias, va a comunicarse, va a aprender también de los otros niños y de una otra manera también va trabajando estas habilidades sociales. Recordemos que la familia es el primer propulsor, maestro, motivador para el trabajo en casa de estas habilidades, pero cuando el niño ya sale, ya está en el nido, en el pronoí, en la cuna, en el jardín, el niño, wow, explota totalmente este tema social y ahí es donde nosotros vemos si el niño comparte, le cuesta, tiene cambios de humor, es poco tolerante a algunos compañeros, se frustra rápidamente, le cuesta compartir, le cuesta ser solidario, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante estar en observación y es fundamental trabajar las emociones en este aspecto, hablar sobre las emociones, sobre cómo nos hace sentir determinadas situaciones, cómo nos gustaría sentirnos, cómo creemos que se sienten los demás y también es la base primordial para unas habilidades sociales positivas. Las habilidades sociales se relacionan en todo caso con nuestras, digamos, emociones. Así que es un trabajo, como les decía, en conjunto y súper, súper importante y muy interesante. Y espero que ustedes también puedan profundizar un poquito más. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. Entonces, antes de finalizar, acá Geraldine también nos dicen, aprende compartiendo, socializando, creando y viendo su alrededor. Gracias. Entonces, vamos a recordar
de que saber relacionarse con los demás no es fácil, más aún si este grupo de niños y nosotros también como adultos hemos pasado por una situación de pandemia, ¿no? Que nos ha dificultado mucho el interactuar con otros. Entonces, debemos empezar desde pequeños para intentarlo cuando somos adultos, ¿no? Entonces, tratar de poco a poco retomar esas amistades, de conversar con la familia, interactuar un poquito más. Yo les aconsejo mucho de que trabajen este tema que, como les decía, ha sido disminuido por todo lo que nos ha pasado. Ahora estamos en un nuevo tiempo, con nuevas actividades, con menos restricciones, pero sí es muy importante que podamos ya retomar nuestra vida social, obviamente con todos los cuidados del caso, con toda la prevención del caso, ¿no? Así que comuníquense, converse, dialoguen, interactúen con aquellas amistades, familia, etcétera. Y también hagamos mención de que los niños no nacen con malicia alguna, no discriminan, no se burlan, no humillan, aprenden a hacerlo por lo que ven en sus círculos sociales. Por ello es muy importante que tanto nosotros que somos docentes o que estamos queriendo ser docentes, los que somos papás, los que somos mamás, los que somos tías, madrinas, etcétera, seamos un buen ejemplo para que estos niños puedan imitar definitivamente cosas bonitas, ¿no? De uno mismo. Así que esto ha sido el tema del día de hoy. Les comenté de que tenemos una actividad que ustedes van a presentar. Lo voy a compartir. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a realizar? Y acá nos vamos a detener más. Les voy a compartir la información. Bueno, la actividad es Desarrollo Personal 2. La fecha del día de hoy les estoy colocando 6 de octubre de 2022. Lo que ustedes van a hacer es una guía interactiva donde van a describir 6 juegos que utilizarías para trabajar las habilidades sociales en el aula. Entonces, ustedes van a tener como ejemplo, ¿se acuerdan el último video? Van a recordarlo, pueden volverlo a revisar y van a crear, tal vez ustedes, adaptar 6 juegos que les va a ayudar mucho para trabajar las habilidades sociales. Las reglas o el procedimiento es lo siguiente. El estudiante elabora una guía con 6 juegos. Este juego incluye el nombre del juego, los materiales que se van a utilizar del juego, el procedimiento, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? Y también pueden colocar un dibujo, pueden dibujarlo, pueden imprimirlo, pueden adaptarlo según lo que tengan ustedes sobre el juego en misión. Por ejemplo, si yo elijo para hacer un juego, el de la gallinita ciega, digamos, ¿no? Entonces, describo, la gallinita ciega es el título, ¿qué materiales necesito? Solamente necesito un pañuelo. El procedimiento, voy mencionando cuáles son los, el procedimiento del juego, y luego puedo ir acompañado de un dibujo, ¿no? El niño vendado, los ojos, ¿no? Con una vendita. Entonces, o con un pañuelo, con lo que ustedes gusten. Entonces, eso va a ser nuestro trabajo, son 6 juegos. La presentación es una foto del estudiante mostrando su guía. Para ello, ustedes pueden utilizar, no se olviden, los protocolos de presentación. En este caso, el fondo que tiene que ver con el logo, no sé si ustedes pueden visualizar la imagen. Acá tenemos a una docente mostrando pues, su libro, su guía en este caso. Y ustedes, si gustan, pueden estar con el mandil, pueden estar con un polo, digamos, adecuado, la vestimenta adecuada. Si ustedes quieren colocarle un panel, coloquen el panel. Ya va a depender de ustedes. Lo que se quiere visualizar es que ustedes muestren su guía. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes puedan sacar la idea de lo que les quiero compartir. La foto será enviada a plataforma hasta el viernes 21 de octubre. Así que tenemos tiempo para que ustedes puedan realizar esta actividad. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Me hacen mención. Juanita también antes nos menciona que inició una conversación, dar gracias y ser empáticos también es una estrategia para trabajar las habilidades sociales. Les comento que acá, por ejemplo, tenemos un panel y acá tenemos 6 recuadros, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden hacer este panel y bueno, van colocando el juego, ¿no? Si se dan cuenta, la distribución es distinta, es llamativa, han utilizado solamente hoja de color
y lo pueden escribir a mano. Va a depender de ustedes. No, la idea es que no es una presentación en PDF, no es una presentación en Word, es algo que ustedes van a elaborar con mucha creatividad. Puede ser un papelote, Sara, no hay ningún problema, ser empáticos también nos dice. Acá les muestro algunos ejemplos, ustedes tienen otros a buena hora. Por ejemplo, ¿no? Esta tarjetita donde pueden acá colocar un juego, o pueden, si gustan, hacer así los seis juegos, algo llamativo. Acá también puede ser una cartulina con diferentes, digamos, espacios, tipo sobrecitos, como ustedes ven acá, donde en cada sobre hay un juego distinto. Esa guía les va a servir a ustedes para implementar sus juegos de habilidades sociales en el aula cuando les toque realizar en algún momento, ¿no? Entonces ya saben qué es lo que pueden hacer con sus pequeños. Acá también pueden utilizar este modelo, ¿no? Va a depender de todo lo que ustedes puedan generar o crear. Acá también tenemos otra especie de pequeño folder con diferentes, ¿no? Acá le han puesto stickers en este caso, ¿no? Y pueden ir detallando la información. Karina, te escuchamos. Mijita, ¿sí? Buenas noches. Le digo, una preguntita a mí. El juego, esto lo vamos a hacer de cualquier juego, pero especialmente para los niños que, o sea, lo que podemos trabajar en el aula. De habilidades sociales. Habilidades sociales. Ya es el tema de ti. Ajá. Es el tema de. Tenía duda. Ya mi. Ok. Gracias, Karina. Igualmente para las demás compañeras que tengan esa duda, esta guía interactiva no es de motricidad fina, no es de lenguaje, sino es netamente trabajar habilidades sociales. Ustedes, vuelvo a recalcar, han podido visualizar algunos ejemplos, ¿no? En el video que les compartí. Vuelvan a revisarlo, tal vez ustedes tienen alguna, digo, puedan adaptar la información que se les ha presentado y puedan incluirlo, ¿no? En esos seis juegos que ustedes van a presentar. No es uno, por favor, son seis. En cada juego, vuelvo a recalcar, traten de colocar el título, por ejemplo, ¿no? Collage de fotos. Pueden utilizar la gallinita ciega, pueden utilizar el dibujo a mi compañero, dibujo lo que me gusta, lo que ustedes consideren. Y nuevamente ceñirnos a los materiales, al procedimiento y también al dibujo para que se vea, digamos, pueda tener concordancia o relación con el juego que ustedes van a indicar. ¿Ok? Entonces recuerden que la presentación es una foto de ustedes presentando su material. Como dice Sara, lo pueden hacer en papelote, lo pueden hacer en cartulina, lo pueden hacer en cartón, lo pueden hacer en hojas de colores, lo pueden hacer en un cuaderno. La presentación va a depender de ustedes. Lo importante es que esos juegos, vuelvo a recalcar, no es solamente para presentar la actividad, sino también para que les quede a ustedes en las actividades que ustedes realizan con sus pequeños. Así que la presentación es hasta el viernes 21. Por favor, todas las dudas, estamos para escucharlas, para poderlas resolver. Acá hay algunas ideas, vuelvo a recalcar, ustedes visualicen las que más les llama la atención. El material es variado, ¿no? Con lo que ustedes tengan, nos vamos adaptando. Si ustedes lo quieren hacer a mano, escribir a mano, también es válido, va a depender de ustedes. A ver si todo está ok, está, digamos, no hay ninguna inquietud, no hay ninguna duda, por favor traten de decirlo ahorita, para que luego no estén ahí preguntando a la última. Wendy, te escuchamos. Miss, en la foto que vamos a mandar, ¿está también nosotros ahí? Sí, acá, ajá, así es. Por ejemplo, Miss, una actividad podría ser, por ejemplo, abrazos musicales, ¿no? Por ejemplo, una canción, y ajá, para la canción, todos nos abrazamos de uno, nos abrazamos de dos, ¿no? Así es. Eso también podría ser un ejemplo. Así es, ¿no? Como dice acá en la presentación, es la foto del estudiante mostrando su guía. Así que sí o sí ustedes tienen que mostrar esta guía. Por ejemplo, en este ejemplo que yo les estoy mostrando, acá son varias hojas pegadas, ¿no? Está grande, se visualiza grande y acá se está mostrando, ¿no? Entonces recuerden que el logo siempre tiene que estar presente en la presentación.
su vestimenta también lo más adecuado posible. Si ustedes quieren colocarle detrás un panel, algo llamativo, su dibujo, lo que ustedes tengan, también es válido. Lo importante es que ustedes puedan subir esa foto. A ver, Karina, ¿alguna inquietud? Misita, ahí veo utilizar los protocolos en presentación. ¿Qué protocolos, Mis? Justo lo estoy mencionando, el tema del logo. La presentación, tu vestimenta, tu mandil, tu polo, tu camisa o blusa, ¿no? Para que ustedes recuerden que es un trabajo, es una presentación. Y como ustedes también están mostrando, nos va a ayudar muchísimo. Ya, Mis, gracias. Gracias. Gracias a ti. Así que para que vuelva a hacer mención, la presentación tiene que ver con tu aspecto y también si ustedes gustan con algún panel, algún fondo que ustedes quieran colocar, también hay que considerarlo. ¿Ok, alumnas? A ver, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Tienen hasta el viernes 21, tienen 2 semanas aproximadamente. ¿Sí? Judith, te escuchamos. Judith, si te falla la señal, lo puedes escribir en el chat. Ahí se procedimiento, o sea, allá. Judith, si te falla la señal, mejor escríbelo y yo lo leo, no te preocupes para que no haya esa interferencia. En lo que es procedimiento, lo que te entendí es que los procedimientos es los pasos que vas a seguir, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el de la gallinita ciega, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, los materiales, el pañuelo, o una cinta, o una pañoleta, ¿no? O una bufanda. El procedimiento, ¿no? Se elegirá un niño, se le cubrirá los ojos con la pañoleta, se le va a girar al niño unas 2 o 3 veces, y lo que tiene que hacer el niño es tratar de encontrar, ¿no?, a un compañero. La misma va dando las indicaciones, arriba, abajo, derecha, izquierda, para que el niño pueda agarrar al compañero. Una vez que lo haya agarrado, lo haya tocado, ya deja de ser la gallinita y le sucede al compañero que fue tocado. Y así sucesivamente hasta que todos los niños hayan podido participar. ¿Ok? Eso solamente es el procedimiento y el dibujo que puede ir acompañado también. ¿Ok? Ay, listo, Judith. Gracias. ¿Quién más, por favor, tiene alguna otra duda? ¿Me hace mención? ¿Quién más tiene otra, digamos, encrucijada en relación a esta actividad? Miss, una pregunta. Buenas noches. Uh-huh. Dime. ¿Son 6 juegos o solo uno de los 6? No, son 6 juegos. Ay, ya, Miss, gracias. Esa era mi duda. Sí, acá también dice, quiero que lo vuelvan a leer, el estudiante elabora una guía con 6 juegos. Es decir, que su guía tiene que haber 6 juegos donde ustedes en esos 6 van a tener que utilizar este procedimiento, ¿no? Y lo que ustedes van a presentar, si gustan, es un papelote, es una cartulina, es un cartón, es hojas del cuaderno, donde van a mencionar estos 6 juegos, ¿no? Lo importante es que sea una guía interactiva, que sea algo dinámico, creativo de ustedes en el momento de la presentación. Como sugerencia, ¿no? Acá tengo uno que me llamó mucho la atención, puede ser este cartulina, y acá tienen los sobrecitos, y en cada sobrecito hay un juego específico, ¿no? Ustedes pueden colocar, si gustan, juego 1, juego 2, juego 3, juego 4, o pueden, al momento de tomar la foto, pueden pegarlo acá con limpiativo, digamos, el juego que se va a realizar, ¿no? Lo que han escrito y el dibujito, ¿no? Puede ser, ¿no? Y acá ustedes pueden, depende de ustedes, vuelvo a recalcar, ¿no? Puede colocar mis juegos de habilidades sociales, ¿no? Para trabajar habilidades sociales, como ustedes gusten. Ya, vuelvo a recalcar, ya depende de ustedes, ¿no? De la presentación. Los materiales con lo que tengan en casa, si tienen plumones, colores, crayolas, hojas recicladas, lo que tengan. Y para ello tienen ya 2 semanas para que lo puedan realizar, ¿no? Tienen hasta el 21 de este mes para la presentación. Listo, Loyola, espero haberte ayudado también y resuelto tus dudas.
¿Alguien más, por favor, me hace mención? Tal vez ustedes tengan un cuaderno pequeño o tengan hojas, digamos, sueltas. Lo juntan, lo unen, lo engrampan o lo perforan y hacen su guía, ¿no? Una guía pequeña. Es un librito chiquito donde están especificados los 6 juegos. También es válido, depende. Vuelvo a recalcar, ya está en función de ustedes. Ah, muy bien, listo. Muchísimas gracias, alumnas. Ya se cumplió el horario. Un gusto saludarlas. Buen inicio de semana para cada uno de ustedes. Buen inicio de mes en este caso. Y nos estamos viendo la siguiente semana a las 6:30 de la tarde. Por favor, cuídense. Un fuerte abrazo para cada una de ustedes. Gracias, muchas bendiciones. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Gracias. Bendiciones, gracias, cuídense. Gracias.